queremos también expresar el Partido Comunista analizando hechos políticos importantes. Nos encontramos con este acontecimiento que ha, digamos, sorprendido, estremecido a la opinión pública venezolana, porque no es costumbre, aunque últimamente se vienen dando lamentables hechos como este, el asesinato atroz de la ciudadana Liana Hergueta, que pone en evidencia la existencia de grupos terroristas, grupos que han adoptado métodos del paramilitarismo, que actúan en el mundo del sicariato y que son facciones organizadas por la extrema derecha. Nosotros nos hacemos parte de la denuncia de esta situación, llamamos al pueblo venezolano a rechazar y aislar de manera contundente a estos grupos terroristas organizados, financiados, entrenados por la extrema derecha venezolana en vinculación con la extrema derecha colombiana. Y llamamos incluso a los sectores que se dicen ser democráticos en la oposición venezolana a que aíslen y rechacen estas conductas, estas prácticas. Nosotros debemos impedir que Venezuela sea territorio donde reine el terrorismo paramilitar de derecha. Y eso, por supuesto, el gobierno venezolano, el Ejecutivo Nacional, emprende acciones y tendrá que emprenderlas cada vez con mayor eficacia. En este caso, ha habido una acción eficaz de la inteligencia policial venezolana. Creemos que es importante darle golpes mucho más efectivos a estos grupos, pero también es importante que el pueblo venezolano actúe en función de aislar y, digamos, desmontar la existencia de todos estos grupos que no solamente participan en crímenes políticos, sino que incluso en crímenes contra ciudadanos y ciudadanas que no están participando en la política venezolana, pero además participan en negocios ilícitos de la especulación cambiaria, haciéndole daño al pueblo venezolano, haciéndole daño a la sociedad venezolana. Entonces es necesario, de manera eficaz, contundente, liquidar, acabar para siempre las expresiones individuales y grupales de estas facciones terroristas y paramilitares en Venezuela. Nuestra solidaridad, por supuesto, a la familia de esta ciudadana asesinada.